Bueno, le damos la bienvenida a Marbella, a Popachis, que otro año más y que hoy, bueno, este año están innovando aquí este Popachis en Málaga, por aquí, pero estamos en Marbella, en Puente Romano. Y bueno, con muchos está muy diferente, con cosas muy bonitas y que nos encanta este mercado con este concepto de artesanía, cosas originales, cosas que no vemos en ningún sitio, nada más que nos lo traen ella. Este equipo de mujeres que son, bueno, unas mujeres muy fuertes y que llevan estos, están a todos los lugares de España y bueno, ya vamos a recordarla, tenemos a Roa, a María Eugenia, a Rocío, a las tres, ¿eh? A las tres que empezaste vuestro proyecto hace ya cuánto tiempo. Hace ya 5 años. Hoy estamos aquí por primera vez, pero en el Hotel Guadalmina. Este fin de semana hacemos el quinto año y a veces lo hacemos incluso también en el mes de julio. O sea, esta iniciativa, vamos a recordar cómo nació, que siempre me gusta recordar para las personas que se incorporan nuevas, que no os conocía, que yo creo que ya conoce a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nace, Ro? ¿Cómo nace esta iniciativa? Pues empezamos hace 7 años en Madrid. Y la verdad es que empezamos un poco en la época de la crisis, que había muy poco consumo, y entonces decidimos abrir un espacio en donde se aglutinaran diseñadores y pudieran allí, de una manera que no fuera una inversión muy grande, empezar a poder vender sus productos con facilidad. Grandes firmas empezaron en los mercadillos, Sí. grandes firmas conocidas y que empezaron pues en cosas como esta, ¿no? Pero claro, que vosotros sabéis muy bien enfocar también qué tipo de clientes, quién se pone, ¿no? ¿Hacéis también Hacemos antes de estudio, un ¿no? De... filtro de básicamente de lo que vemos que puede gustar a nuestro tipo de público, que ya lo tenemos también bastante catalogado. Y entonces lo bueno es que nos utilizan un poco de trampolín. Vamos, una de nuestras mayores satisfacciones es que muchas marcas han abierto ya sus tiendas y luego tiendas también nos utilizan para vender y ampliar su clientela en varios sitios por España, además, porque ya nos movemos por toda España. Bueno, y también aprovecha para viajar, ¿no? Porque eso también es una excusa para decir, bueno, tenemos porque todo el año, ¿por dónde habéis movido todo el año? Para que también conozcamos un poquito más lo que hacéis. Bueno, básicamente estamos en Madrid, en la calle Serrano número 2, en un local emblemático y es muy, vamos, en el mejor sitio de Madrid, en la Puerta Alcalá. Y luego de ahí ya nos movemos y son como satélites que vamos haciendo, sobre todo en la época del verano. Entonces empezamos por Guadalmina, luego hemos seguido por San Sebastián, Ruiloba, Ribadesella, Santander y bueno, y lo que nos queda todavía un poco. Pero bueno, es como un poco itinerante y ya nos siguen muchas marcas que vienen con nosotros incluso a veranear, porque esto se ha convertido ya en una gran familia, casi. Sí, que es verdad. Bueno, nosotros cuando venís aquí, sé el éxito que tenéis, que está todo el mundo, que me han preguntado, Elena, avísanos cuando llegue el Popachí. Ya he mandado yo los carteles a todas las amigas para que lo sepa. Y vamos a hablar de las novedades que traéis a Puente Romano. Pues mira, además también decir que como novedad en Puente Romano es nuestro primer pop-up nocturno. Estamos de 6 a 12 de la noche durante el día de hoy y mañana y es la primera vez que hacemos un pop-up nocturno, bueno, pues que viene dado por el tiempo, porque la gente hace otros planes durante el día y decidimos cambiar el horario y bueno, la verdad es que estamos teniendo mucho éxito con este horario y traemos cosas muy, muy diferentes, somos más de 30 expositores aquí. Y la verdad es que viene gente de toda España con un producto muy especial. Estamos muy contentas con la selección que hay ahora aquí en Puente Romano y luego la que vamos a tener a continuación en Guadalmina, que son otros expositores. Entonces, en total vamos a estar aquí en Marbella con más de 60 expositores y hay unas cosas, la verdad es que muy buenas e incluso las primeras pinceladas de otoño también podemos ver. Sí que es verdad que es una cosa muy original, ¿eh? Y un calzado precioso. La verdad es que yo creo que el que pase por aquí no se podrá resistir a llevarse alguna cosita, porque es ideal y además buenos precios. Que he estado yo preguntando por unos anillos y bueno, que son diseños muy exclusivos, cada uno nos repite en otro anillo. Bueno, qué maravilla. Bueno, pues enhorabuena a las tres, ¿eh? Que tenemos aquí. Bueno, ponerte aquí que te hablemos también, que la compañera que está aquí atendiendo también el teléfono, que la están llamando, así que la vamos a usar, pero si no vamos a hacer una fotito junta, es así, ¿vale? Pues Muchas gracias enhorabuena a vosotros que y siempre. ya recordad que en Guadalmina, fin de Exacto. semana, ¿no? Sobre todo agradeceros porque siempre estáis ahí vosotros para apoyarnos, que eso nos ayuda mucho, de verdad. Gracias y os esperamos.